Bernardo López, director regional de la Universidad Autónoma de Chapingo aquí en Bermejillo, Durango. Bueno, ya listo para una edición más. De... Por supuesto, ya la universidad está abriendo sus puertas para el de este 12 de mayo invitar a los corredores de la comarca lagunera, a sus familias, a que nos visiten. Se van a traer excelente sabor de boca. Tenemos varias sorpresas para ellos. ¿Qué nos va a demostrar de diferente a las ediciones? Lo diferente, vamos a sentir el calor humano de la gente de la comunidad de la unidad regional. Vamos a dar arriba de 70 mil pesos entre premios en efectivo y premios rifas. La intención es que mucha gente tenga un premio y tenga un buen recuerdo de esta carrera. Vamos por nuestra sexta edición. ¿Cuántos corredores estarán esperando? Y sobre todo también saber cuántos estudiantes de la misma universidad. De entrada estamos hablando de un registro de 600 personas, entre la gente de la comarca lagunera, aproximadamente unos 300, unas 200 del municipio de Mapimí, distribuidos entre Ceballos, Bermejillo y Mapimí, y al menos unos 100 de la comunidad regional, entre estudiantes, profesores y trabajadores. Hablaban que en este momento ya tienen un avance de inscritos. Sí, ya estamos programando. Realmente nos preocupa que no cubramos la expectativa. Sabemos que hay otras carreras en ese fin de semana. Y la intención es que ojalá la gente disfrute y vaya a la carrera que considera adecuados. Pero sabemos que vamos a superar la expectativa de hace un año, que fueron 500 registrados, entre adultos y niños.